30 de julio es un día festivo dedicado a la celebración de la amistad. 30 de julio, Día Internacional de la Amistad. ¿Por qué se celebra ese día? El inicio de esta celebración se remonta a una reunión de amigos realizada para conmemorar el Día del Árbol, un 20 de junio de 1958 en Puerto Pinasco, Paraguay. En esa ocasión, le tocaba disertar al doctor Artemio Bracho, director del Hospital de Puerto Pinasco, quien propone la instauración de un día para festejar la amistad entre los seres humanos, ese sentimiento tan hermoso como es la amistad. Esta idea fue propuesta a las Naciones Unidas y en el año 2011, en una Asamblea General, se designó el Día Internacional de la Amistad, con la idea de que la amistad entre los pueblos, los países, las culturas y las personas pueda inspirar iniciativas de paz y presentar una oportunidad de tender puentes entre las comunidades. Para conmemorar el Día Internacional de la Amistad, las Naciones Unidas alienta a los gobiernos, a las organizaciones internacionales, a los grupos de la sociedad civil, a celebrar eventos, actividades, a desarrollar iniciativas que contribuyan a los esfuerzos de la comunidad internacional para promover un diálogo entre las civilizaciones, promover solidaridad, la comprensión mutua y la reconciliación. UPF Argentina, Federación Universal por la Paz, lo celebra de esta manera. Hola, soy Mariel Jacqueline Justi, psicóloga, coordinadora general del Movimiento Mensajeros de Paz, Pacis Mundi, embajadora para la paz de la UPF. Con alegría me sumo a celebrar el Día Internacional de la Amistad. La amistad construye relaciones y el lazo social tan necesario en estos tiempos complejos y desafiantes. Celebremos el tesoro de la amistad con nosotros mismos, con el prójimo, entre organizaciones, localidades y naciones. Practiquemos el Ubuntu, principio africano que significa soy porque somos, existo porque existes. Reconocer el valor de cada ser humano, de cada comunidad. La aceptación y aprecio por nuestras diferencias, la responsabilidad por el bienestar de los demás y el sentido de pertenencia a la gran familia humana. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Cuando me propusieron hablar un poquito de la amistad, ¿no? Que ya que dentro de poquito se festeja el Día Internacional, yo pensaba que hay tantos distintos tipos de amistad. Tenemos la amistad con los amigos, con la familia. Pero se me vino a la memoria cuando tuve la posibilidad de ir la primera vez a lo de Encuentro Mundial de los Jóvenes con el Papa en España y ver que ahí realmente nos sentimos hermanados, nos sentimos con una amistad que fluía así espontáneamente, ya que todos íbamos por el mismo ideal. No había diferencias de países, al contrario, nos alentábamos. Y bueno, yo lo vi reflejado en una amistad que, en la cual, a diferencia de otras, solamente no, porque es muy amplio, ¿no? El que nos hermane, el que nos una un ideal. Y éramos realmente como si nos conociéramos de toda la vida. Fue, la verdad, algo maravilloso. Yo les deseo un muy feliz día y les mando un cariño muy grande. Hola, mi nombre es Sandra Villalba, coordino los mensajeros de Francisco en la ciudad de Paraná. No nos conocemos personalmente, sino a través de las redes. No nos podemos abrazar y aún así nos une un profundo sentimiento de fraternidad. ¿Por qué? Porque la amistad es universal, sin fronteras ni diferencias. ¡Feliz Día Internacional de la Amistad!